Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Hiperfocal de Fotomecánica, soy Ramón Fregoso y como todos los jueves los saludo con mucho gusto, listos para una charla más que pinta que va a estar extraordinaria. Otra vez tenemos otro gigante de la fotografía, es ni más ni menos que Federico Gil, van a ver todas las historias, todo lo que hicieron. Él perteneció a un grupo que hará cosa de unos 30 o 40 años, más o menos, no me acuerdo exactamente cuándo, generaron un enorme, enorme ruido en el mundo de la fotografía publicitaria porque decidieron que no se valía cómo se manejaban las cosas. Se llamaba, si no me equivoco, el grupo de los 12. Vamos a platicar con él y vamos a ver su trabajo y vamos a ver cómo hace su trabajo. Ya saben, esas charlas que se ponen muy, muy sabrosas y espero que hoy no sea la excepción y que sea como siempre. Y bueno, pues aquí están ya todos los teocaris, ya empiezan a llegar todos ellos. El primero en apuntarse hoy fue Juan Bernardo López. Un saludo a mi amada Laura Díaz, don Roberto Maya, mi querido Roberto, un abrazote, don Alex Pastrana desde la hermana República de Metepec, Daniel Guerrero Cano, Isabela Araoz, Enrique Noriega, mi querido Enrique, embajador también de Fotomecánica, Héctor Silva, César Olvera Jiménez, GLR Foto, buenas noches, mi querido Gustavo, bienvenido, don Gabriel Roux, embajador de Nikon, qué gusto verte por acá, mi querido Gabriel, como todos los jueves. Sí, dice Gabriel, ya se extrañaba a los teocaris. Pues sí, es que la semana pasada estábamos pegando el grito y nos lo hemos seguido pegando de gritos porque el 19 tembló y anoche volvió a temblar y aquí estamos esperando que no nos tiemble mientras hacemos el programa, ya que termine, pues que tiemble lo que tenga que temblar. Pero bueno, pues veían ustedes que también estaba por aquí Nancy García Tonanzin, Luz Elena Valenzuela, Diego Espinosa, Eduardo Mendoza, en fin. Ya está aquí la banda reunida, estamos listos para arrancar con la charla. Ya llega también mi querido Juan Parceriza, el director de la escuela George Eastman, Marlop, bienvenidos todos. Vamos a los anuncios parroquiales que hoy les tengo un par de cosas de las que hay que platicar. Nikon hizo esta semana un anuncio, anuncian un nuevo lente para la serie Z. Ya saben, tanto Nikon como Canon ya dijeron que no van a desarrollar en un futuro próximo nada para DSLR, así es que pues toda la óptica nueva que venga será siempre para sus cámaras mirrorless. Y en esta ocasión anuncian este 17-28 de esta línea que a mí me costaba un poquito de trabajo entender de qué se trataba. ¿Por qué tenían un 28-75 2.8 baratón si ya tenían el 28, el 24-70, tanto en 2.8, que es muy caro, pero aparentemente no lo he usado, aparentemente es un lente muy, muy bueno, y tenían la versión barata en F4, igual en 24-70, y ahora sacaron estos que no lo acababa de entender, sacan este otro en 2.8, y resulta que, bueno, pues ya saben cómo son las redes sociales, aparentemente es exactamente el mismo lente que el Tamron. Tamron lo tiene ya en el mercado, es para Sony, pero vean ustedes la arquitectura de los dos lentes, son idénticos, prácticamente son casi casi iguales. Los lentes de Tamron tienen esta como esquinita acá, los elementos del lente de Tamron, mientras que los de Nikon los ponen planos, pero la arquitectura es exactamente igual. El lente de difracción extrema, el Super ED, todos en las mismas posiciones, son los mismos lentes. Y esto llama mucho la atención porque pues aparentemente lo que está dando a entender es que Nikon le está dejando que Tamron produzca ahora sus lentes más baratos. Por ahí leí en alguno de los chats a alguien que decía, ¡ah, la muestra que Nikon está tronando! No, es una tontería verlo llegar a esa conclusión. No creo que sea por ahí. Creo que Nikon está buscando opciones más baratas para que sus usuarios las puedan usar. En primer lugar, esto habla muy bien de Tamron, que Tamron lleva ya un buen rato haciendo lentes de muy, muy alta calidad. Muy, muy bueno. Yo ya les había estado platicando, por lo menos en el rango de 24-70, los lentes que tenía para DSLR, que ya los descontinuó ahora, porque ya tiene prácticamente Tamron descontinuada casi, casi toda la línea
para cámara réflex. En el rango 24-70 era tan bueno como el Canon y por supuesto que era mucho mejor que los Nikon, que Nikon sacó como tres versiones distintas y no le logró atinar nunca para DSLR, no era un buen lente y el Tamron era extraordinario. El 15-30 pues le daba su quien vive al 14-24 que de Nikon, que durante mucho tiempo fue el lente de referencia en los superangulares, en los zoom superangulares, y el 15-30 no le pedía absolutamente nada al Nikon. Y ahora, pues, aparentemente con esto Nikon va a estar dando una mayor gama de lentes a sus usuarios bajo la marca Nikon, porque para mucha gente todavía sigue siendo importante que los lentes sean de la misma marca que la cámara. Hay cada quien toma sus propias decisiones. Yo creo que hoy en día es exactamente igual si es de una marca o es de la otra. Si el lente es muy bueno, que tanto Sigma como Tamron han estado haciendo lentes extraordinarios y lo podemos saber por las pruebas de laboratorio, que son totalmente objetivas, no subjetivas. Decir qué cámara es mejor, pues, tiene un enorme factor subjetivo, porque depende qué clase de foto hagas y una cámara te va a resultar mejor que otra. Pero los lentes los metes al laboratorio, les hacen las pruebas y ahí están las gráficas de MTF, ahí están, en fin, todas las mediciones que te dicen este lente es mejor que este otro. Y pues nos está dando una opción. Algunos se quejaban de que el lente de Nikon estaba anunciado como 300 o casi $400 más caro que el Tamron. Pero hay que recordar que cuando se hace el anuncio se pone el Suggested Retail Price, que es el precio sugerido y que de ahí van para abajo. A ver en qué precio queda a la venta ya en cuanto está cuando llegue a Fotomecánica. Y siguen llegando los amigos y bueno, pues aquí está Gerardo Beretas. Jerry, qué gusto verte por acá. Un abrazo, Ramón, aquí para escuchar al magnífico colega Paco Gil. Sí, por supuesto, claro que sí. Va a estar la charla a todo dar. ¿Qué opino? Me pregunta Juan Parceriza de los Tokina. Los Tokina no los tengo en tan buen concepto. Mi experiencia con ellos ha sido mala, no he tenido una buena experiencia y me he mantenido muy, muy alejado de ellos. No es una marca que me guste. No puedo opinar si son buenos o son malos. Realmente los desconozco. Una disculpa, mi querido Juan. Y continuando con los anuncios parroquiales, les tengo que hoy, como decía Fox, ¿se acuerdan cuando quería que tuvieran el debate? Hoy DJI hace un anuncio de este cacharrito, el nuevo estabilizador para celulares, el Osmo Mobile 6, que miren, está mucho más pequeñito, mucho más ligero. Ya dar anuncios de DJI resulta un poquito cansado porque tienen la meta, tienen la instrucción. Me contaba el otro día en el evento de Fotomecánica en el que se presentó el dron de Avata, me decía el representante de DJI que tienen la instrucción de que cada mes tiene que haber un lanzamiento. Entonces, pues, no acabamos de hablar de todas las cosas de DJI. Pero esto está muy interesante. El chiste de estos cacharritos es que puedes grabar con tu celular extraordinariamente bien. Le da una estabilidad, puedes hacer movimientos, puedes seguir a las personas. Mira, le marcas la cara y el cacharro la empieza a seguir y no importa que se atraviesen cosas. En fin, ahora esta versión nueva le haces una señal al celular y solito se empieza a grabar para que te hagas tus selfies y para que nuestro ego siga creciendo, creciendo y creciendo. Pero es una gran herramienta. Yo usé bastante la versión 4, que creo que es la mejor que había hecho hasta ahora DJI. Este tiene su bastón que se extiende, que eso no lo tenía el 4, pero a diferencia de eso, el 4 tenía una pila muy grande que lo podías usar como power bank para cargar tu celular, y eso era un detalle verdaderamente genial. Ahora, entre los accesorios, pues le puedes poner el micrófono, tienes esta agarradera del teléfono que tiene luces, y bueno, pues son cosas que van saliendo y que ahora estos señores de DJI nos anuncian
este asunto. Y para concluir los anuncios parroquiales, el más mejor de los anuncios, aquí está. Este sábado va a haber un súper taller de iluminación en fotomecánica, auspiciado por Canon. Canon manda a su embajador David Eisenberg, uno de los grandes, grandes monstruos de la fotografía en nuestro país. Además, un tipo sensacional. David es un tipo de lo más agradable, muy chistoso, súper dicharachero, un tipazo, además de que es un fotógrafazazo. Y este taller va a estar a todo dar, así es que apúntense. Es el sábado de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Pueden registrarse mandando mensaje tanto por Facebook o Instagram a Fotomecánica, no a mí, no es conmigo el asunto. Pueden mandarlo a... Regístrense de esa manera. Y para los que participen en esto, aquí en la tienda, ¿cómo se llama? Perdón, la casa matriz de Fotomecánica en Las Águilas, van a tener hasta 30% de descuento en productos seleccionados de Canon, 30% en las memorias de Lexar, que ahora le llegó un surtido nuevo de memorias y está padre, vayan a ver las memorias que recibió Fotomecánica, 15% si quieren cicloramas y 20% en las mochilas Think Tank, en toda la línea de Think Tank y Mindshift, que es la misma marca, y va a estar padrísimo. Y esto es solamente válido para los participantes en el evento, no en línea, no por teléfono. Los que se apunten y vayan a este taller con David, que van a aprender muchísimo. Ojalá yo pudiera asistir, pero tengo un compromiso previo, pero de que iba, sin lugar a dudas, porque se va a aprender mucho con don David Eisenberg. Pero bueno, pues ahí están los anuncios parroquiales, y si me lo permiten, nos vamos a ver la foto icónica y arrancamos la charla con Federico Gil. A ver qué les parece la foto icónica. Para muchos, nuestra foto icónica de hoy es la obra maestra de Alfred Stieglitz. Se titula El entrepuente o la cubierta de un barco. Alfred Stieglitz fue uno de los más decididos guerreros para lograr que la fotografía fuese considerada como una obra artística y no simplemente como un artilugio tecnológico. No se trata de un grupo de migrantes que llegaban a la ya atestada ciudad de Nueva York. Al contrario, es un barco que en 1907 va de regreso a Europa, a Bremen, y en él viajaba Stieglitz, cuando vio al señor del sombrero de paja y corrió a su camarote por su cámara esperando encontrarlos aún en esa posición, y lo logró. Esta es una obra que no solo capta a un grupo de personas, es mucho más. Ha sido catalogada como una de las primeras fotos en la que el autor logra plasmar la hiriente realidad social, y lo hace desde el punto de vista estrictamente fotográfico. La fotografía, sí, dejaba de ser una actividad frívola o de entretenimiento y empieza a tomar un papel transformador, que hasta entonces no lo había tenido. Cuando Stieglitz la hace, ya había fundado el grupo Fotosecesión, que impulsaba la fotografía directa, ese movimiento que buscaba reivindicar a la fotografía como medio artístico, en el que las fotos mostraran, sin preparar o intervenir, el tema a representar. A diferencia de la pintura, donde los sujetos posaban o las situaciones se manipulaban. Stieglitz lo logró con esta foto. Clara y duramente quedó plasmada la diferencia social. Los de arriba y los de abajo. Aunque los de arriba no fuesen particularmente ricos. La pasarela de salida recientemente pintada de blanco, así como toda la cubierta superior, había sido remozada, según lo cuenta el propio Stieglitz. La escalera de la derecha, que podría llevar a eliminar esas diferencias, pero que nadie la usa. El señor del sombrero, que al estar en esa posición, resalta la diferencia social de los de arriba. Stieglitz hizo esta foto con su cámara de mano 4x5 Autograflex, que usaba placas de vidrio como negativo. Pocas fotos icónicas han sido tan trascendentes para la fotografía como esta foto icónica. Pues esa es la historia. Me pregunta aquí Black Century, ¿qué opino de usar con un adaptador un Minolta 50 milímetros en una Nikon?
depende del del 50 milímetros, porque Minolta hizo varios. Hizo un 50 F2 que era bastante chafón, pero el 50 1.4 de Minolta era muy, muy buen lente. Y esa es una ventaja de las mirrorless. Al tener una distancia de brida tan grande, permite usar adaptadores y montarle ópticas viejas. Y pues ese es el chiste. Es cuando hacemos trabajo personal y queremos jugar con él, pues se presta para hacer muchísimas cosas. Yo en mi Z9 estoy montando el Minolta 250 de espejos, 5.6. Un lentecito 200 milímetros, 250 milímetros, pero de este tamañito. Entonces, está bien padre y resulta muy divertido. Claro, es un lente de espejos, no tiene diafragma, nada más tengo que preocuparme por la velocidad y ir poniendo la velocidad o ponerle filtros de densidad neutra al lente para poder cerrar cuando la luz sea demasiado fuerte, pero resulta muy divertido y a final de cuentas, hacemos la fotografía para divertirnos. Nadie hace la foto por obligación. Todos la hacemos porque nos gusta, porque nos divertimos. Y pues ahora tenemos oportunidad de recuperar tanta óptica que resultan muy interesantes algunas cosas en esos lentes viejos que, por ejemplo, en el caso de Nikon, no los podíamos montar, los lentes pre-AI, no los podíamos montar porque fastidiábamos el mecanismo de los cuerpos digitales. En el caso de Canon, pues como Canon cambió tantas veces de montura, tienen lentes muy interesantes, pero los que se llamaban de bridge lock no se los podías montar a las cámaras nuevas. Y ahora ya se puede hacer con estos adaptadores que además cuestan 200 pesos o 500 pesos, dependiendo que tantas cosas haga el adaptador, se puede recuperar toda esta óptica y se están haciendo cosas bien interesantes. Y esta es una de las tantas ventajas, de las tantas maravillas que nos están dando las nuevas cámaras mirrorless. Bueno, pues vamos a conocer la semblanza de nuestro invitadazo el día de hoy, Federico Gil. Vean su foto, vean sus fotos, oigan su semblanza, que breve, pero van a ver qué trabajazo el de Federico Gil. Él nació aquí en la Ciudad de México un 28 de mayo. Estudió en Santa Bárbara, California, entre los años 75 y 78. Posiblemente sea el primer fotógrafo mexicano con el título de licenciatura o Bachelor of Art Degrees del Brooks Institute School of Photographic Art and Science, con especialidades en fotografía comercial e industrial y tecnología en el color. Acabando la escuela, aplicó para trabajar en Nueva York y aprender cómo funcionan los estudios de fotografía de las principales marcas comerciales. Regresó a la Ciudad de México a buscar trabajo y asistir a algún fotógrafo comercial, pero visto en retrospectiva, nos dice, para su beneficio, nadie le dio trabajo en aquel momento. La luz siempre ha sido su pasión. En el 2023, el año que entra, cumple 45 años como fotógrafo profesional. El destino, las circunstancias y al no existir algún área de la fotografía donde se pudiera trabajar de tiempo completo, ha dividido el año para hacer ahora la fotografía industrial y retratos ejecutivos, fotografía comercial de productos para publicidad, de gastronomía, arquitectura y editorial. También ha estado haciendo los informes anuales para los principales despachos de diseño como son Rion y Esquerro, Signy, X-Design, Design Center, Draft y bueno, entre los clientes que él tiene, no voy a aventar la lista completa porque es casi como leer el directorio telefónico, pero está Aeroméxico, Alcan, Bimbo, Cervecería Modelo, CIE, la Coca-Cola, Colgate, Gillette, y estoy yendo en orden alfabético, Resistol, Ica, Kimberly Clark, Minera Cananea, Mitsubishi, Procter & Gamble, McCann Erickson, en fin, Banamex, Bancomer, ICSE, Santander, creo que ha trabajado para todos los bancos que están en México, es impresionante, Hoteles Camino Real, el Westin, Ilusión Lencería, Kodak Mexicana, Liverpool, Palacio de Hierro, los restaurantes La Mansión, en fin, libros, tiene
una cantidad de libros de locura. 475 años sobre la Basílica de Guadalupe, 485 años de Puebla, Antonio López Sainz, Arte Contemporáneo en el Museo de Antropología, el libro de la charrería, en fin, tiene una cantidad de trabajo de locura. Y vean ustedes el trabajo de Federico Gil, a quien me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Federico, qué privilegio que hayas aceptado. Muchísimas gracias. Bienvenido a Hiperfocal. Gracias a ti, Ramón, por haberme invitado. Gracias a los participantes que están ahorita y a los que verán luego grabado el programa. Es un honor realmente estar aquí contigo y gracias por esa semblanza que me hace sentir muy orgulloso de mi trabajo. Y por cierto, tus fotos de naturaleza me encantan. Ay, gracias, Federico. Me gusta mucho la fotografía que tienes de, yo creo que es una garza en movimiento. Uh-huh. Y sí, otra garza que tienes agarrando un pez. Esa me encantó. Qué bárbaro, qué momentos, qué paciencia y qué buenas fotos tienes, Ramón. Qué amable eres, Federico. Muchas gracias. Pues ya vimos que te fuiste a estudiar fotografía y fuiste de los primeros mexicanos en obtener, si no es que el primero, en obtener ese grado. Pero ¿cómo empiezas en la fotografía? Ya habías hecho foto antes, me imagino, antes de decidir irte a Estados Unidos a estudiarla, ¿no? Fíjate que mi casa siempre estuvo llena de arte, de música, sobre todo música, porque mi abuelo resulta que funda Fonográfica Victoria en 1921 y es la primera compañía de discos en México. Luego de eso funda Discos Pirles y luego funda Discos Musart. Entonces, por contarte una anécdota, mi papá un día llega en 1964 con un LP y nos dice a mí y a mi hermano, su abuelo quiere, le están proponiendo representar a una compañía inglesa. Aquí traigo una muestra para que tomemos la decisión. Abre el LP, lo limpia, tú sabes todo el proceso, todo el rito. Pone el disco, la aguja, y la primera canción que viene, nosotros, mi hermano y yo, agarramos cualquier cosa que se pareciera a una guitarra y empezamos a invitar a la música que estaba tocando. Resulta que esos fueron unos cuates muy famosos que se llaman los Beatles. Nada más. Nada más. Y en ese momento le habló mi papá a mi abuelo y le dijo, definitivamente tenemos que representar esta marca, Capitol y EMI. Uh-huh. Yo creo que estas gentes van a tener un gran futuro. Uh-huh. Y también la marca. Y pues de ahí se siguió lo de la música. Iba gente pues conocida en ese momento a la casa, como Trini López. Iba Nat King Cole, además de los artistas mexicanos, que eran muchos, ¿no? Lola Beltrán, Pedro Vargas. Y pues yo viví todo ese proceso de grabación, de imprenta, de fotomecánica, que pues por la edad pues no me daba cuenta de qué es lo que estaba yo asimilando, ¿no? Uh-huh. Mi hermano y yo empezamos a tocar instrumentos y hubo un momento en el que quisimos ser músicos. Pero mi papá, viviendo el medio, dijo, pero ni de broma músicos. Es un medio muy difícil, es un medio, tú sabes, ¿no? Todo lo que involucra y dónde te tienes que meter y lo que tienes que hacer. Entonces, viendo esa opción, pues, y no pudiendo tomar ese camino, a mí lo que más me llamaba la atención de todo este mundo de la música, de las compañías, de la compañía de discos, eran las portadas.
Yo me le quedaba viendo las portadas un largo tiempo, los retratos, los paisajes. Y a los 11 años me mandan a estudiar inglés a casa de un tío que mi abuelo conoció en el Pierre Marqués en Acapulco, estos señores de Nueva York, esta pareja. Me voy a Tío estudiar. de cariño o Tío de tío de... cariño, Ah, okay, tío ya. de cariño, sí. Me voy a estudiar inglés, ellos vivían en New Jersey. Y mi tío Benji es fotógrafo de retrato, pero de los que tiene su estudio, que da a la calle, ¿no? Y todo ese mundo de verlo trabajar y ver cómo escogía fotos y los negativos y en su mesa de luz, pues también fue afectándome, ¿no? A este tomar una decisión que no me doy cuenta hasta que mi papá me dice a los 14 años, me dice, músico no puede ser, escógete lo que quieras. Para su sorpresa, pues nunca pensó que iba a escoger fotografía, ¿no? Entonces, cuando escojo ser que me gusta la fotografía, mi papá me recomienda que me meta a estudiar comunicación. Dice una carrera más amplia donde puedes aprender, pues, periodismo, radio, televisión. Pero yo ya andaba investigando qué universidades existían, por si no me gustaba comunicación. Entro a la Ibero y empiezo a platicar con los de sexto y séptimo semestre, a ver qué saben, a ver qué saben de fotografía, a Nada. ver qué saben de periodismo, a ver qué saben de televisión. Y no sabía nada. Era, o sea, una embarradita de todo, ¿no? Sí. Entonces duré un mes o un mes y medio en la Ibero. Y me dice mi papá, ok, ¿quieres estudiar fotografía? Vete a ver alguna escuela. Como te digo, yo ya había visto dos escuelas. Una técnica, que es el Rochester Institute of Technology, en Rochester, Nueva York. ¿Dónde estaba Y la cola? una que no, donde estaba la Kodak. Y una que no sabía exactamente cuál era su propuesta, ¿no? Que se llamaba, que se llama, no se llamaba. Ya desapareció, Brooks Institute School of Photography. ¿Ya no existe? Tristemente desapareció hace 5 años. Ah, no sabía, mira. Porque si era una escuela, fue, ahí se formaron gente muy, muy importante. Sí, una escuela increíble, tenía creó unos fotógrafos enormes. Entonces voy a Brooks a visitarla. Y un profesor me da el tour de la escuela. Por supuesto, al ver las fotos colgadas en las paredes, dije, yo nunca voy a lograr hacer eso. Eran unas fotos maravillosas. Y me dio uno de los mejores consejos. Me dijo, no agarres cámara alguna de aquí hasta que entres. Aquí te vamos a enseñar todo. La fotografía es como el piano, es como la guitarra, es como el tenis. Si tú empiezas solo, vas a agarrar mañas. Y aquí te vamos a enseñar directamente cómo hacer una buena fotografía sin mañas. Tú sabes que si empiezas a tocar piano sin un maestro, pues sí agarras, como le llamas, shortcut, ¿no? Sí. Y me dio ese consejo, me dijo, más bien toma clases de pintura, toma clases de composición, toma clases ve mucho a los museos, observa mucho arte, y eso te va a ir enriqueciendo. Ve muchas revistas y muchos libros de fotografía. Y pues seguí su consejo y pues sí me dio miedo cuando llegué a la escuela porque pues todos ya venían de trabajar de fotografía, ¿no? En estudios o
o en cine, y pues yo no sabía ni meter el rollo a la cámara. Y ahí empezó toda la... Qué interesante. Qué toda valiente. La historia. Irte a estudiar una carrera de la que no sabes absolutamente nada. No, nada más que me gustaba mucho. Mucho. Vamos, sí tuve alguna vez alguna camarita de estas... ¿Te acuerdas que eran un... ¿Perdón? Las Instamatic, que le metías el cartuchito, ¿no? Sí. Exactamente. Es así. Entonces, ahí empezó la trayectoria. Ahí empezó mi instrucción fotográfica. Y así es como llegué a la fotografía. Qué interesante. ¿Y tu primera cámara cuál fue? ¿Cuál fue la primera cámara que compraste? La primera cámara que tuve fue una Nikkormat. Ok. ¿Te acuerdas? Era la versión barata de Nikon. Exactamente. Sí. Exactamente. Y con esa empecé a usarla en la escuela. Y me di cuenta, pues, que sí necesitaba algo un poquito mejor. Ya para el segundo curso, que cada curso duraban seis meses, ya me pidieron una 4x5. Okay. Entonces ahí empezamos casi a usar pura 4x5. Y ahí me compré me fui a una tienda que se llamaba Pan Pacific en Los Ángeles, y la verdad no tenía ni idea qué quería comprar. Pedí consejo ahí en la tienda y me vendieron una Toyo View 4x5. Ah, uy. Muy buena cámara. Super cámara. Muy, muy buena cámara. Sí, sí la gocé mucho. Sí. Me duró, Omega pues, las copiaba. Habían unas Omega, la Omega D y la Omega C, que copiaban a las Toyo. Era la versión de plástico chafa baratona de esas, de las Toyo View, que eran unas camaronas. Sí, muy bonitas cámaras y un lente Rodenstock, padrísimo. Pero luego ya siempre fui Nikon, siempre fui Nikon. Ahorita que hablabas de lentes y de cámaras, qué interesante. Yo siempre fui Nikon. ¿Y sigues siéndolo? ¿Sigues trabajando con Nikon? Sigo trabajando con Nikon. ¿Con qué equipo trabajas ahora? ¿Qué equipo es el que utilizas? Fíjate que siempre que me preguntan qué cámara tengo, te voy a ser bien sincero, tengo la cámara suficiente que me roben y que no me dé coraje. Ay, qué mal argumento para escoger cámaras. ¿Sabes qué pasa? Que por el tipo de trabajo que hago, me meto en los lugares de miedo. Entonces, digo, me encantaría tener una Hasselblad digital, me encantaría. Pero tengo una cámara D610, una Nikon D610, y me da suficiente para lo que necesito, para que lo uso. Esto es es muy chistoso, o sea, cada vez buscamos más píxeles, pero cada vez vemos las imágenes en aparatos más chiquitos. Sí, eso es cierto. Sí, y fíjate paradoja. Que mi hermano que sí se dedicó a la grabación musical, él es ingeniero en música, le digo, cada vez buscas más canales para grabación y cada vez oímos la música en cosas más pequeñas. A veces desde el teléfono, ¿no? Desde el teléfono estamos oyendo la música. Entonces, eso pasa con la fotografía también. Entonces, es una cámara. Mira, Jorge Contreras Chacel, un súper amigo, súper fotógrafo, siempre me decía que yo era minimalista con el equipo. Porque el equipo me dura mucho tiempo. No veo necesidad de cambiarlo. No soy fan de la tecnología, y lo que me da para hacer mi trabajo, pues estoy contento con eso, ¿no?
¿En el estudio también trabajas con la D610? También, en el estudio también trabajo con la D610. Y esa maravillosa Hassel que tienes ahí atrás de ti ya es nada más de adorno, de recuerdo. Fíjate qué película, mira, la película me encanta, pero la fotografía digital se me ha hecho tan cómoda, tan accesible, tan rápida. A veces me gustaría volver, yo creo que ahora que tengo más tiempo, me gustaría volver a hacer algo de película. ¿De veras? Definitivamente. Sí. Pues ahorita está muy, muy de moda hacerlo, ¿no? Sí, totalmente. Dice Eduardo Torreblanca, lo único que no me gusta de la D610 es que solo tira a un cuatro milésimo de segundo. ¿Para ti eso es impedimento? ¿Que no tire a 8,000 No, la cámara? no, para nada. Yo, lo máximo que llego, yo creo que es un milésimo. Claro, porque todo tu trabajo es principalmente en estudio, ¿no? Es donde fundamentalmente haces tu trabajo y lo que no es en estudio es trabajo que no haces acción, entonces no necesitas grandes velocidades. No, no como tú, para parar a esos pájaros que van volando rapidísimo, necesitas muchísima velocidad. Yo creo que la velocidad, donde necesito más velocidad es cuando hago fotografía aérea, por ejemplo. Pero fíjate que ahorita que mencionas que mi trabajo es en estudio principalmente, no, ¿Ya yo no? hago el 40% en exteriores por los informes anuales, o hasta 50% de mi trabajo es en exteriores por los informes anuales, y lo demás es editorial, es gastronómico, y yo creo que es un 25-30% de estudio. Pues de las fotos que me mandaste, la mayoría son de estudio, ¿no? Es trabajo de estudio. Mira, aquí vamos a empezar a ver tus. Esta foto a mí me fascina. Porque no, te decía tu amigo que eras minimalista con el equipo, y esta foto, más minimalista no se puede ser. Qué delicia Sí, foto. mira, ahí por ejemplo tengo un acrílico blanco atrás, iluminado, con mi equipo de flash y una luz al lado derecho con otro acrílico por la que paso la luz. Eso es todo. Con los dos flashes y ahí ves un poco de movimiento en el agua. Sí. Eso es por la velocidad baja que usé, dependiendo de, o sea, confiando en los flashes que iban a parar la acción, ¿no? ¿Y tu equipo de iluminación, qué equipo usas? Uso un Norman 4000. ¿Los has oído en los Sí, Norman? claro, sí. De fuente de poder, de los que tienes. Exacto. Sí. De fuente de poder tengo una Norman, dos, tres cajas de poder Norman. Y uso varias cabezas de iluminación de 800 watts cada una. Uso mucho para difuminar la luz, uso mucho el acrílico. Aquí, por ejemplo, estoy combinando una luz de flash con una luz de tungsteno, pero compensando a la luz de flash. Por eso me da los amarillos el tungsteno. Que me encantan esas combinaciones porque te puede dar un sentimiento de sol, ¿no? De que hay Sí. luz de día. Y que es uno de los grandes no-nos que te dicen, ¿no? Nunca mezcles luces, no mezcles fluorescente con tungsteno, con flash o con luz de día, porque vas a hacer un relajo. Pero pues aquí está sensacional. Oye, eso era antes estricto, ¿no? O sea, tenías que Sí. compensar y tenía todo que estar súper nítido y súper en el color que tenía que estar.
Por eso el tanto filtraje que usábamos antes, ¿no? Mira, Lourdes, pero ahora, también usa Norman como tú. Mira, hola Lourdes, qué bien, buenísimo el equipo, el señor Norman lo conocí en la escuela y un tipazo. ¿Sí? Sí, fíjate que nos contó su historia de que él empezó a trabajar en Disneylandia. Él iluminaba los sets en Disneylandia y empezó a meter los estrobos para los efectos y ahí empezó su compañía. Te pide Gabriel Roux que platiques sobre la postproducción. ¿Qué tanto postproduces tus fotos y qué haces cuando las postproduces? Mira, yo me eduqué con película. Con película no podías hacer otra cosa más que perfeccionar la toma. La toma desde el principio tenía que estar perfecta. Nada que deja esa basurita porque luego la quitamos y esa pelucita porque luego la quitamos o luego movemos ese vaso de lugar a otro sitio. La foto tenía que estar perfecta. Y me acostumbré a tomar fotos, pues ya para no hacerles nada después. O sea, porque a la película, tú sabes, no se les podía hacer casi nada. Sí, y más que la mayoría te pedía transparencia y cómo retocas la transparencia, ¿no? Exactamente. Te pedían transparencia para hacer el offset, ¿no? Y me eduqué a eso y realmente las fotos las trato de tomar para que no se les haga nada. Ya si el cliente le quiere hacer alguna cosa, cualquier modificación, el cliente lo hace o el cliente lo manda a hacer. Pero yo trato de tomarla lo más perfecta que se pueda, si se puede decir eso, y entregarla así. Yo no me meto en lo digital para nada. Fíjate que me pasó una cosa muy interesante. En los 90s, todo mundo o todos mis clientes de agencias, clientes directos, diseñadores, pues siempre te decían que si tú retocabas. Entonces yo me fui a una feria en Boston de computación y estuve viendo diferentes equipos para retoque. Y llego a uno de estos stands y empiezo a platicar con el señor ahí. Y me dice, a ver, ¿tú qué quieres hacer? Le digo, pues yo soy fotógrafo y quiero retocar. Me dice, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la fotografía? Dije, lo que más me gusta es iluminar. Definitivamente la luz me apasiona. A mí me gusta iluminar, ir viendo cómo va cambiando la luz naturalmente o cómo va cambiando la luz en el estudio. Me dice, ¿sabes qué? Dedícate a eso. Hay muy buenos retocadores en todas partes. Deja a otra gente que se dedique a retocar. Tú dedícate a tu fotografía y punto. Y fue una gran enseñanza. Gran consejo, sí, porque hoy creemos que tenemos que hacer todo, ¿no? Exactamente. Y no es verdad, o sea, tú dedícate a lo que te gusta, porque ya hay tanta gente que hace tan bien las cosas en tantos planos diferentes, que pues ahora sí que hay nichos para cada uno de los planos, ¿no? Entonces, si te gusta iluminar, si te gusta producir, si te gusta retocar, si te gusta vestir la fotografía, pues tienes que dedicarte a eso y hay mucha gente alrededor de ti que te apoya. Y eso es padrísimo. Pero para llegar a eso tienes que llegar a un nivel de conocimiento y de dominio del oficio que te permita no tener que estar retocando tus fotos. Porque si no estás tan bien educado y tu trabajo no es tan eficiente, por llamarle de alguna manera, pues vas a tener que retocar a la fuerza en Photoshop y vas a tener que aprender a Photoshop o algo, a lo que tú quieras utilizar para retocar y corregir los errores que no supiste hacer en la cámara, ¿no? Sí, totalmente. Tienes herramientas fabulosas ahora.
yo veo a los que retocan cómo mueven la fotografía, cómo mueven, vamos, cómo corrigen las verticales. Eso a mí me tiene todavía impresionado. ¿Te acuerdas que con la 4x5 ibas a tomar un edificio basculaba y tenías que corregir las verticales? O sea, tenías el edificio así en la perspectiva y tenías que corregir las verticales con tu fuelle. Ahora lo metes en Photoshop y eso te lo corrige solito. Eso, y el teléfono mismo te lo hace. Sí, 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 sí. Y a veces entonces, mejor sí, que lo que te hacía la óptica, ¿no? Sí, totalmente. Y tienes entonces una cantidad de herramientas que si las sabes usar, pues adelante, ¿no? Padrísimo, qué bueno. Y yo veo que, digo, la gente ahora pues está más, sobre todo los jóvenes, se meten más y le pican más y le buscan más para utilizar todos los medios y todas las herramientas que trae el aparato, ¿no? Yo fíjate que yo nunca fui fan de la tecnología. O sea, yo tomo mis fotos con iluminación. No trato de cambiarlas, ni de posproducirlas, ni de moverle, ni desde la fotografía quiero que si hay verde, si hay rojo, si hay amarillos, que salgan desde la fotografía. Qué importante eso. Y con ese consejo maravilloso que te dio esta persona cuando llegaste a la universidad de no toques nada porque no quiero que llegues con mañas, ¿cómo hiciste la transición a digital? ¿Te la echaste por, ahora sí que a valor, o hiciste cursos? ¿Cómo hiciste esa transición? Fui a una exposición, ¿cómo se llamaban estas exposiciones? ¿O se llaman todavía las que hacen en el Jacob Javits en Nueva York? Fui a la exposición de fotografía, a estos convivios que se ponen un montón de expositores y hay pláticas, en 1999. Veo la primera cámara digital, que era la parte de arriba Nikon y una parte de abajo de Kodak. Uh-huh. Esa cámara tenía, me parece que 3 megapíxeles y costaba $29,000. Sí. Veo la primera cámara digital y digo, ojalá y no me toque entrarle a lo digital. Yo creo que para el 2002 ya era tanta la insistencia de los clientes de que se iba a tomar fotos digitales que la primera sesión que hice con cámara digital fue una cámara que me prestó Pepe del Río, que él siempre ha sido digital a todo meter. Pero me llevé mi cámara de película para protegerme por si no salían. Y tomé las fotos en digital, tomo las fotos en película y no me convencía el digital. Le tenía miedo, a que se borrara, miedo a que no apareciera, miedo a que se perdiera en el limbo, ¿no? Sí. Y poco a poco me fui acostumbrando. Pero no tomé ningún curso, fue pues gracias a que Pepe me prestó varias veces una cámara y luego yo ya me fui a comprar la mía. Mencionas a José del Río. Él es parte del grupo de los 12. Platícanos de ese grupo. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cómo estaba la industria en aquella época? No me equivoco, fue por ahí de los 80, 90, ¿no? Cuando se genera el grupo. ¿Y cuál es el cambio que generaron ustedes? Mira, me parece que fue en 1988. Se juntaron varios fotógrafos, entre ellos Jorge Alcaide, Jerry Beretta, Enrique Bostelman,
Pepe del Río, Paolo Gori, Bo Schalwick, Mazart, André Bresson. ¿No? André Bresson no estaba. Cristian Bresson. Cristian, perdón, perdón, André. Cristian Bresson. Sí, 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 claro. Sí, Cristian Bresson. Y no sé si ya dije Michel Sabé. Uh-huh. No sé quién se juntó primero, la verdad. Mira, yo cuando regresé de estudiar de Santa Bárbara, a varios de ellos les pedí chamba de asistente. Y como tú bien dijiste al principio en mi semblanza, no me dieron trabajo. Pero luego, tú imagínate la fuerza que me inyectaron, el sentimiento, cómo me hicieron sentir cuando me invitan a participar con los 12. Yo era el más chico, yo creo que el siguiente para arriba es Nacho, yo creo que Nacho Urquiza, me llevara unos 4 años. Entonces yo era la mascota. Yo no sé quién me propuso, me parece que ahí algunos ya me conocían, y fue un honor para mí poder participar con ese grupo. La finalidad del grupo al principio era ponernos de acuerdo para poder cobrar diferente, para poder cobrar regalías de fotos que se usaran más de un año, por ejemplo, para poder cobrar con derechos de autor. Todo esto empezó a platicarse y surgió de repente la idea del calendario, que hiciéramos un calendario con una fotografía de cada uno de nosotros para promovernos. Y se fue haciendo más un grupo de amistad que se juntaba cada mes en cada uno de los estudios de los fotógrafos diferentes, que empezó primero pues con un refresquito, con una cervecita, y acabaron con unas cenas espectaculares en casa de Paolo Gori, ¿no? Y Maru, que cocina tan rico, nos hacía unas cenas deliciosas. Entonces ya no queríamos cambiar de localidad. Ya nos queríamos quedar en casa de Paolo. Y se fundó por eso, pero terminamos siendo un grupo de 12 amigos que hasta la fecha nos seguimos escribiendo, tenemos nuestro chat, nos seguimos frecuentando, no viéndonos lo que quisiéramos. Desgraciadamente ya se nos fueron algunos, pero mucho respeto entre nosotros, mucha admiración de mi parte hacia ellos. Es un grupo de fotógrafos a los que respeto y quiero mucho, y la verdad me dieron mucha enseñanza de fotografía y de modo de trabajar. Y ese fue el grupo, ¿no? O sea, un grupo de amigos que nos juntamos a tratar de cambiar un poco la industria, que no se pudo a final de cuentas. Y pues luego ya a juntarnos. No, pero sí, sí se pudo, porque lograron que la cuestión de los de las regalías y todo eso, y que se cobraba de una manera distinta, ¿no? Sí, sí procedió eso. Duró poco, ¿no? Yo que me acuerde, duró poco. No sé, me parece que algunos de los fotógrafos a los que luego se les invitó para participar en esto no quisieron y fueron los que nos empezaron a sacar un poco de balance. Pero, bueno, pues si sirvió y si duró, qué bueno. Yo no recuerdo. Yo regresé a mi mismo método de cobranza y ni modo, que usaran mis fotos el tiempo que quisieran y como quisieran. Seguimos viendo tu parte de tu portafolios. Quiero suponer que esta fue para Coca-Cola, ¿no? Sí, para el informe anual de Coca-Cola, correcto. Estas fotos, yo siempre platicaba con el diseñador para ver cuál era la idea, ¿no?
cuál era su idea, qué querían comunicar, cuál iba a ser su diseño, dónde necesitaban espacios blancos para meter texto. No siempre me daban la información, siempre me varios de los diseñadores me decían, tú eres el artista, nosotros queremos fotos buenas, que luzcan, que hagan lucir el informe anual, que hagan lucir a la empresa, que hagan lucir al producto, ahí te dejamos. Y eso como artista pues te pone más nervioso, pero te da alas para volar y hacer lo que tú sabes hacer. Y creo que estas fotografías, algunas de estas fotografías representan ese estilo, ¿no? Aquí te hace Alejandro Pastrana una pregunta y comentario. Buenas noches, qué elegante trabajo. ¿Podría hablar un poco de la preproducción? ¿Cómo es el proceso creativo hasta el momento del clic? ¿Lo decide usted o el cliente? Muy buena pregunta. Es un camino. Es un camino en el que vas haciendo cosas que van llevándote a una idea. A mí, por ejemplo, para esta fotografía, para este informe anual de Coca-Cola, me habla el diseñador y me dice, ¿tienes tales fechas disponibles para el informe anual de Coca-Cola? Ok, la idea es, por ejemplo, Pemex. La idea de Pemex es quitarle la imagen de oxidado, quitarle la imagen de viejo, queremos que se vea moderno, queremos que se vea limpio. Ya con esos lineamientos, yo tengo siempre libros y revistas a las que estaba inscrito. Por ejemplo, aquí tengo el Communication Arts. Que tiene un anual de fotografía. Estaba inscrito a otra que se llamaba Graphis. Otro libro que te has de acordar, Ramón, el Black Book, que son unos tabicotes enormes de fotos. Todos ellos los reviso nuevamente, por más viejos que sean, siempre me aportan ideas. Y es una lástima que ya no los hagan, ¿verdad? Dejaron de hacerlos todos esos libros. Y eran una fuente de inspiración sensacional. Sí, es una lástima que los hayan dejado de hacer. Estas revistas también eran impresionantes, lo que publicaban y las ideas que te daban, ¿no? O sea, es increíble lo que podías ver de todo el mundo, de Japón. Mira, por ejemplo, en la escuela, antes de seguir con la respuesta, en la escuela las clases eran de la siguiente manera. Un martes en la mañana nos decían, ok, hoy vamos a ver fotografiar vidrio. Entonces nos daban todas las formas y maneras de fotografiar vidrio, los reflejos, cómo lo puedes hacer, qué tipos de vidrios hay, si haces un catálogo de esto, si haces un catálogo del otro. Nos daban toda la instrucción, toda la iluminación y nos decían, ok, para la siguiente semana el proyecto es que ustedes van a hacer un catálogo de toda la cristalería del catálogo de Neiman Marcus o de Saks Fifth Avenue o así. Entonces tú ya empezabas a hacer el mismo proceso del que estoy hablando ahorita. Vas a tus libros, vas a la biblioteca de la escuela, empiezas a ver las fotos que han hecho para diferentes catálogos, los diferentes estilos, con los diferentes fondos, y tú vas creando tu concepto de imagen que quieres presentar. Ya que tenías tus conceptos, te vas a una tienda, rentabas la cristalería,
porque todas las tiendas en Santa Bárbara, en la escuela, donde estaba la escuela en California, ya sabían que iban a ir los estudiantes a rentar Claro. lo que tenían, lo que vendían. Entonces tú ya rentabas, te ibas a tu estudio o a tu departamento y ya iluminabas, le ponías tu fondo, te comprabas tu ciclorama ¿Lo chiquito. hacías en la escuela? ¿Lo tenías que hacer en tus propias instalaciones y con tu propio equipo? Déjame contar, es que esa es otra historia muy interesante. Fíjate que un maestro que tuvimos en el tercer curso nos mandó llamar al brasileño, al venezolano que estaba en mi clase y a mí. Es como el chiste, ¿no? Como el chiste, sí, como el chiste. Y nos dice, ok, miren, ustedes cuando se gradúen van a regresar a sus países. Conozco los tres países. No van a encontrar nada de lo que hay aquí en este estudio. No van a encontrar los equipos de iluminación, no van a encontrar los tripiés, no van a encontrar. No hay ese equipo todavía en sus países. Por lo tanto, les voy a pedir un favor: tomen las fotografías en sus departamentos, no utilicen el estudio. Enojadísimos nosotros, oye, estamos pagando lo mismo que los demás, como que no haces Racismo, nada. claro. Bueno, es uno de los favores más grandes que me han hecho en mi vida, caray. Esa improvisación que logré hacer para poder llegar a solventar estos proyectos, pues me dio las herramientas para seguir improvisando y no contar con el tripiecito tal o con el stand tal o con nada. Improvisas en la locación. Y te encuentras en cada locación con diferentes problemas. Y esa improvisación te da la herramienta para poder lograr el producto. Entonces, siguiendo con el proceso de la escuela del catálogo, pues llega el siguiente martes y tienes una crítica. Y en esas críticas ponían todas las fotografías en los paneles, cada estudiante ponía su fotografía perfectamente bien impresa, montada en una cartulina. Y era impresionante lo que podías, o sea, veías las fotografías que hacían, por ejemplo, los japoneses. Decías, ah, caray, ¿cómo se le ocurrió a este cuate esto? Y veías lo que hacían los chinos y veías lo que hacían los franceses. Y ahí es donde realmente aprendías. Ahí realmente es donde te dabas cuenta de cómo ellos traducían el proyecto que te habían dejado de tarea, cómo lo traducían a su idioma y las maravillas que presentaban. Igual y a ellos les gustaba lo que yo estaba presentando, ¿no? Más colorido, más vivo, no sé, depende de mi cultura, depende de mi aprendizaje. Entonces ahí es donde realmente aprendía a ver diferentes puntos de vista y a sacar los proyectos de otra manera. Y vas asimilando todas esas ideas y vas formando tu estilo, ¿no? Y entonces tú buscabas los libros, armabas tu proyecto. ¿Cómo continúa este proceso de preproducción que te preguntaba el señor Pastrana? Ok, entonces yo veo mis libros, me voy formando una idea de qué es lo que quiero yo representar, qué es lo que yo quiero comunicar en este informe anual, digamos. No se lo platico al cliente, no se lo platico al diseñador, sino que yo ya formo mi idea y llego al lugar. Porque pues, todo es desconocido, ¿no? Y eso crea una gran angustia. Cuando tú vas a lo desconocido, crea una gran angustia, una incertidumbre espantosa, ¿no? De no saber dónde hay contactos, no saber dónde puedes poner tu luz, no saber
qué tipo de iluminación va a haber en el lugar. Ni siquiera saber qué equipo tienes que llevar, ¿no? Porque corres el riesgo de llevar demasiado equipo y entonces no te puedes mover y es espantoso. Exactamente. Y ya que te formaste esta idea y llegas al lugar, pues ves lo que existe y empiezas a fotografiar, te empiezas a soltar. Es como un futbolista, ¿no? Que empieza a aflojar y empieza a moverse y pues tú empiezas a disparar para aflojarte y empiezas a agarrar ideas más profundas y empiezas a realmente meterte en el proyecto y meterte en la planta y meterte en involucrarte en todo esto de qué es lo que tú quieres comunicar en este informe anual o en esta producción. Y pues, por lo general, por lo que viste en los libros, por lo que estudiaste, por todo este proceso creativo, pues casi es seguro que vas a sacar algo bueno. Es casi seguro que vas a llegar a un resultado satisfactorio. Y yo esas fotografías las quiero hacer para que pertenezcan a mi portafolio. Cuando una fotografía me gusta o le estoy produciendo esta fotografía, quiero que pertenezca a mi portafolio. Y con esa idea sé que le va a gustar al cliente y sé que va a salir algo bueno. Pero sí tienes que hacer tu análisis y tu estudio. Tienes que ver más fotos, ver otros fotógrafos, ver pintura. Tienes que alimentarte, definitivamente. Pero esto que estás hablando tú de este proceso con el que tú trabajas, habla de alguien ya grande que puede hacer lo que se le da la gana. Que para un informe anual le dicen, oye, pues queremos que no salga Pemex oxidado. Esa es la mentalidad y te dejan ir a hacer. Pero a la mayoría de los fotógrafos, cuando les llega el cliente, les dice, quiero esto, A, B, C y D. ¿Cómo trabajas cuando te llegan con ese tipo de requerimientos? Con mucho coraje. No, también me ha pasado, Ramón. O sea, he estado en el estudio, ha llegado algún director artístico, me dice, oye, ilumina la de acá, ponle esto acá, ponle la luz por acá y ponle un reflejito por acá. Y ¿sabes qué? Mejor vamos a cambiar el fondo porque me gusta más este. Oye, ¿puedes degradar el fondo de esta manera? Pues tú vas siguiendo todo lo que te van diciendo. Y ya al final le dices, ahora dispara tú, hazle clic. Ya para que sea tu foto, ¿no? Pero sí, hay las dos vertientes. O sea, tienes la libre que te dicen, yo quiero esta situación, tú resuélvela, o hay el otro que te lo que tienes que hacer y te van encasillando cada vez más. Tenemos una pregunta de Eduardo Torreblanca, que además de ahí la voy a ligar con otra que es justo a lo que yo quería ir. Al cliente dice, Eduardo, al cliente lo que pida, pero al final tus trabajos tienen tu estilo. Yo creo que poco a poco vas tú creando tu estilo. Esa es mi pregunta que después te la quiero hacer cuando respondas lo de Eduardo. Yo creo que al final vas tomando tu estilo alimentado de todas estas revistas, de todos estos libros, de todos estos fotógrafos que te gustan o que tú sigues o que tú admiras, o pintores, porque de ahí te alimentas, de ahí te tienes que alimentar para agarrar un gusto, para agarrar un tipo de iluminación, para agarrar un tipo de composición. Y yo creo que toda esa parte, por pequeña que sea, la representas en un trabajo, por más que te digan, ilumina acá,
pon este fondo, pon este ciclorama, por más que te digan, está tu pequeña parte ahí metida. Entonces yo creo que sí está reflejado tu estilo. Te agradece a Alejandro Pastrana, mil gracias por la respuesta tan extensa e ilustrativa. ¿Das clases, das talleres? No, todavía no, Ramón. Todavía no he tenido el tiempo, caray. Todavía no he tenido... Tengo muchas ganas de preparar algo, sobre todo de iluminación, concentrarme en iluminación, pero creo que ya habrá su tiempo. Ya habrá el tiempo, ya llegaré a la al momento, ¿no? Para hacer eso. Ahorita todavía me siento fuerte para seguir trabajando. No, pero dar clases no es jubilarte, no es de que ya no puedes. Son actividades complementarias una con la otra. No, fíjate que finalmente estoy haciendo más lo que yo quiero, o sea, los trabajos, estoy ya finalmente escogiendo trabajos. Qué padre. Pero sí me darían ganas de dar clases algún día, pero todavía no he encontrado el tiempo, el momento. ¿Cómo desarrollas, y vamos a las esta imagen, porque es esta foto a mí me chifla, porque si algo es difícil es retratar superficies. Ya nos hablaste de que en la escuela te enseñaron a retratar el vidrio y los objetos transparentes, pero retratar los objetos metálicos altamente reflejantes es un chambononón. ¿Cómo desarrollas tu propio estilo? ¿Cómo puede un fotógrafo, tú con todos los años de experiencia que tienes, 45 años de labor profesional, ¿qué le dices a los fotógrafos que están iniciando y que están batallando para generar su propio estilo? ¿Cómo le hacemos para tener cada uno de nosotros su estilo personal? Pues mira, regreso a lo mismo. Siempre hay un fotógrafo que te gusta más. Siempre hay un fotógrafo que admiras más, que te llama la atención, ya sea por su composición, su color, puntos de vista, ángulos, y ese fotógrafo te va a alimentar de cierta manera algo. Hay pintores que te influyen. Mira, a mí me pasó una cosa muy interesante. Yo hago mucho retrato ejecutivo. En ese momento, esto me pasó hace 10 años, hacía puro retrato ejecutivo y en la escuela nunca me llamó la atención el retrato. Y estaba yo en haciendo un trabajo de Aeroméxico en París y me tocó una exposición del Rijksmuseum que lo estaban arreglando y habían sacado cuadros para dar vuelta por toda Europa. Y un día que regresé al departamento, veo que no hay gente. Y dije, pues me voy a meter. Me metí a la exposición y, como tú sabes, el Rijksmuseum tiene la obra más grande de Rembrandt. Empecé a abrir los Rembrandt y yo no sé qué pasó, sentí que me abrían la cabeza y me metían ideas y me metían estilos de iluminación y me metían tipos de fondo y era una locura lo que estaba viendo. Tanto así que regresé con unas ganas de empezar a hacer retratos y yo creo que hasta ahorita he hecho 50 retratos para mí, con un tipo de iluminación especial como el que tienes de mi foto en la presentación de esta plática. Entonces, yo creo que nos tenemos que alimentar de todos estos pintores, de todos estos fotógrafos, de todos estos artistas que han existido antes, para nosotros poco a poco ir creando un estilo.
tenemos que cultivarnos, tenemos que ir a más a los museos, tenemos que ver más libros de tantos y tantos pintores que tienen tantas cosas tan interesantes que mostrarnos. Porque todos estos pintores seguramente se inspiraron en otro tipo de arte y en otros maestros que les tocaron a ellos. Y hablemos de los grandes, hablemos de Rembrandt, hablemos de Picasso, hablemos de los grandes fotógrafos como Irving Penn, seguro se inspiró en un Rembrandt. Entonces tú poco a poco vas asimilando todos estos estilos, vas creando tu propio mirar de las cosas, tu propio observar de las cosas, y es cuando lo tienes que empezar a reflejar. Ahora, la técnica para esto sí es, como tú dices, es complicadísima porque se refleja todo. Pero ahí es donde te ayudan los flashes, la práctica y echar a perder. Es la única manera de aprender, ¿no? Echando a perder, es la única manera. Oye, Ramón, pero antes era película, cara, y eso fue como película. Sí, era película que revelabas y decías, no puede ser, y regrésate al estudio a volverlo a hacer, si tenías la oportunidad, porque hay veces que no tenías la oportunidad de volverlo a hacer. Y que además era otro mundo, ya sé que suena a palabras de viejito, y no lo niego, lo soy, o sea, ni modo, pero era otro mundo. Si tú querías aprender, encontrar fotógrafos de la talla de pues estos 11 que te acogieron en este grupo de los 12, estar con Bostelman era terriblemente celoso de sus conocimientos, no te compartía media palabra. Y no te dejaba ver cómo trabajaba. Había mucho celo en eso y no tenías la cantidad de información que hoy tenemos y que pues abres la universidad de YouTube y te gradúas en 25 especialidades en 15 minutos. Porque ahí encuentras, quiero hacer splash, 25 ejemplos extraordinarios detallados de cómo hacer splash. Quiero hacer retrato, 25 ejemplos sensacionales y con algunos nombres, McCurry's y demás personas que te van a enseñar a cómo hacerlo. Pero en aquella época nadie te enseñaba, la película era carísima, los equipos eran carísimos. Si te hacías de una 4x5, híjoles, quien te revelara las placas y que quedaran bien y costaba un dineral, era muy difícil aprender en aquella época, y hoy yo siento que no, que yo creo que esta es la era del aprendizaje, podemos aprender lo que querramos, ¿no? Totalmente. Hay una cantidad de información impresionante, que esto te lo dicen en una hora, cómo iluminar este tipo de fotografía, este tipo de material, ¿no? El metal. Pero antes sí era cosa de experimentar y probar y mucha observación. ¿Cuál es el tipo de foto que más te gusta hacer a ti? Mira, yo cuando fui a estudiar, pues iba con la idea de, por lo que te he comentado de la familia, pues de hacer portadas de discos, ¿no? Uh-huh. Esa era mi idea de regresar y hacer portadas de discos para la compañía del abuelo. Pero creo que hice nada más dos portadas. Entonces, cuando regreso, yo regreso con una especialidad de fotografía industrial y comercial, con un poco de tecnología de color. Pero el mercado realmente no daba para dedicarte ni a una ni a otra. El mercado era tan amplio que tenías que hacer, pues, de bastantes cosas, ¿no? Lo que sí nunca me atreví a hacer era lo que sí nunca me atreví a hacer fue eventos, ¿no? Ni convenciones, ni eventos, ni primeras comuniones, ni bodas. Sociales no. Se me hace un tema
difícil para mí, porque me gusta mucho tener mi cámara siempre como bien asentada en el tripié. Entonces me fue llevando, ahora sí que la vida me fue llevando, y me dediqué, me dedico mucho tiempo del año a la foto industrial, a los retratos corporativos, y otra parte del año a lo editorial y al producto, también lo gastronómico. Entonces, me gusta la variedad, fíjate. Ok. Y te pregunta Eduardo Torreblanca, de nueva cuenta, ¿cuál es el tipo de fotografía que haces en tu tiempo libre? Fíjate que ahora con el teléfono me he dado cuenta de que fotografío mucho color, acercamientos, nada específico, no es como que tenga algún tema, sino que sigo experimentando, ¿no? Sigo experimentando con los contrastes de verde, magenta, azul, amarillo. Me gustan mucho los contrastes en los colores. Sigo observando los tipos diferentes de luz que existen durante el día, ya sea en un cielo nublado, ya sea en un atardecer. Realmente no tengo un tema específico y hago poca fotografía para mí, fíjate. Eso sí, te debo de confesar que acabo tan cansado y tan drenado de repente de los proyectos que como que dejo la cámara por un rato. Sí, se vuelve chamba para ti la cámara y en tus ratos libres dices, no la quiero traer. No la quiero traer, quiero distraerme, quiero limpiar la cabeza y quiero hacer otras cosas que no sea fotografía. Te pregunta, yo admiro, por ejemplo... Perdón. ¿Me decías? Admiro, por ejemplo, a Leibovitz, ¿no? Que ella no suelta la cámara, fotografía, no. Pero hasta un cenicero con colillas y lo que sea, un basurero, fotografía. Parece que duerme abrazada a ella, ¿no? Sí, seguramente. ¡Qué bárbara! Te pregunta, Gustavo, ¿cuál es tu foto favorita? ¡Ay, caray! Uf, qué pregunta tan difícil. De veras. ¿No hay una foto así que dices, inmediatamente te viene a la cabeza? ¿Crees que no? O sea, interesante. Ahorita... No tengo una foto favorita. Muchas me gustan. Como te digo, cada foto que tomo quiero que pertenezca a mi portafolio. Uh-huh. De cualquier tema. Sí hay fotos que no me gustan, por supuesto, pero una favorita así que diga, esta foto me viene a la cabeza. Interesante. ¿Y ajena, foto de otro fotógrafo, tienes alguna que digas, esta es mi foto favorita? Sí. Sí, alguna de Phil Marco. Que aquí la tengo enfrente de mí. ¿La puedo mostrar? Sí, claro. Déjame quito para que. No sé si la encontraste. No, esa no la tengo entre las que seleccioné de él. Pero mira. Un poco regresando a lo de la fotografía, a lo de averiguar y buscar y llenarte de fotografías y pinturas de otras gentes para solucionar un proyecto, esa fotografía la utilicé como guía para una publicidad de Bimbo, que no te mandé, pero quiero mostrarla. Voy a mostrar otra vez la de Phil Marco
y luego muestro la de Bimbo. ¿Viste cómo el jarrito de miel está en medio como el jarrito de aceite que él tiene entre los ferrocarriles? Ese tipo de bodegones me inspiraron muchísimo tiempo para hacer mis naturalezas muertas de producto, ¿no? Y lo utilicé en calendarios de comida, de alimentos para diferentes marcas y en publicidad. Entonces es la riqueza que te puede aportar este tipo de gentes, ¿no? Qué padre, y qué padre que lo digas así, con esa sencillez, qué padre, porque pues muchos dirían, ay, se está fusilando el trabajo del otro, es solo una copia. No, es que bien dicen por ahí que nuestras fotos son producto de todas nuestras experiencias, ¿no? Son reflejo de los libros que has leído, de las películas que has visto, de la música que escuchas. Pues sí, mira, cuando oyes a Paul McCartney que dice que se inspiró en una canción de los Beach Boys, para escribir una de sus canciones de los Beatles, pues dices, oye, se vale, todo mundo claro. Recibe de todas partes. No, no, sí, yo lo que te admiro es la honestidad, porque muchos en ese ego que tienen, no, yo no copio nada. No, 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 pues no se trata de copiar, es que recibes inspiración y que lo digas con esa honestidad y nos hagas el ejemplo de esta foto, me inspiré para hacer esta. ¡Qué padre! ¡Qué gran lección nos estás dando! Nos dice aquí Anthony Marcus, interesante, el maestro nos abre los ojos, oídos y mente, porque creo me da a entender que es filosofía fotográfica. Ah, qué buena onda, Anthony. Muchas gracias. Y te pregunta Sergio José Gómez Barbosa, ¿qué fotografía ha sido la más difícil que has tomado? Mira, así como fotografía per se difícil, más bien han sido los procesos. Los procesos que he platicado, pero luego el llegar al lugar, a la locación donde vas a hacer tu trabajo. Les cuento, por ejemplo, dos anécdotas. Una, cuando hice un informe anual de una minera, en la que te subes a un camión en la parte de atrás, porque adelante va el chofer, la diseñadora y el cliente, y ellos pues van viendo con los faros por dónde va el camión, pero tú atrás vas dejando la puerta y la luz y vas metiéndote en la oscuridad. Y ese proceso de angustia, de que el corazón te empieza a latir, de que empiezas a sudar, nada más de pensar hacia dónde te diriges para hacer tu trabajo, ese es un proceso que te puedo platicar de muchas experiencias, pero que poca gente puede sobrevivir. Subirte un helicóptero sin puerta y colgarte para tomar una foto aérea. Volar a estas plataformas petroleras en las que tienes una tormenta acercándose y tienes que hacer el trabajo en una hora. Son procesos en los que vas desarrollando pues capacidad física, capacidad mental, el embarcarte en un barco atunero con 24 marineros y compartir baño y compartir tres mareo. o cuatro sí. Días mareo, porque cómo se mueven estas cosas. Sí. Es una experiencia y una situación que te crea ansiedad, o sea, son fotografías difíciles en el sentido de que son procesos que te causan miedo, te dan ansiedad para llegar a ellos. Ya que estás ahí y empiezas a ver resultados con tu cámara,
pues se te empieza a quitar un poco eso, pero son fotos difíciles por el proceso que tienes que recorrer, porque ya que tienes la técnica bien asentada, que eso es bien importante, ¿no? Trabajar tu técnica, trabajar, conocer qué es lo que vas a fotografiar y saber que lo que vas a fotografiar cuando lo ves, sabes lo que va a salir, sabes lo que se va a reflejar en tu visor. Ahí llegas a un despertar y a una confianza que ya no es el proceso o la fotografía la que te cuesta trabajo, sino es todo el proceso, toda esta evolución de paso por paso de ir haciendo estas marometas para hacer las cosas, ¿no? Te pregunta David Méndez. Federico, ¿te han pedido foto de producto con fondo de naturaleza? ¿Sales a campo o lo haces en estudio? Sí, sí me... Y hacíamos una revista que se llamaba De Chef a Chef, que era de Nestlé y que fotografiabas a los principales chefs de la República, tanto a ellos, su retrato, como una fotografía de sus platillos. Por ejemplo, en Puerto Vallarta hicimos con Thierry Bleuet, Café des Artistes. Él quería hacer una fotografía en el, digamos que en la nueva viga, ¿no? Donde venden todos los pescados, ahí en el mercado. Uh-huh. Y se llevó su tarrón precioso, entonces armó todo alrededor del tarrón, con los pescados de colores, y ahí tienes que iluminar para el platillo, pero además tienes que iluminar para la naturaleza de lo, o sea, la escenografía de atrás, claro, ¿no? Claro, claro. Y algunos querían, por ejemplo, con un chef en Acapulco, en esa misma revista, hicimos la foto en la playa, en la arena, con el platillo y también los caracoles y los cangrejos puestos ahí junto al platillo. Con la 4x5 todo esto, imagínate tú meterte en todos estos lugares con 4x5, que la luz aparte te va cambiando, pero rapidísimo, ¿no? Y resulta que tomé una placa, entró una ola y se llevó todo. ¡No, hombre! Entonces nada más pude hacer una placa. Y así pasa, ¿no? ¿Se llevó así, tu cámara así... también la ola? No. Gracias a Dios. La tenía bien agarrada. No era tan grande la ola, pero digo, un tanto así de agua, pues se llevó los cangrejos y se llevó todos los caracolitos y todas las conchitas que se habían puesto, ¿no? Entonces sí he fotografiado mucho en locación, valiéndome tanto de la iluminación exterior, que es la más bonita que existe, de la que tenemos que aprender, pero apoyado siempre de una luz artificial, ¿no? ¿Tratas tú con la luz a mí me choca el término de luz artificial, son fuentes artificiales, pero tú tratas cuando haces tu iluminación de replicar la luz natural o es algo que lo haces a un lado? ¿Cómo iluminas? Fíjate que regreso a la escuela otra vez, porque en estos paneles donde poníamos nuestras fotografías, no podías poner tu nombre, sino nada más ponías la fotografía y la cartulina montada. Entonces el profesor no sabía de quién era la foto. Y tuvimos un profesor un poco agresivo, porque no le gustaba una foto y la aventaba por el salón y decía, esta fotografía no sirve. Entonces tú no la recogías hasta que ya estaba vacía la escuela. Digo, a mí, el salón, a mí no me tocó, pero... Y este profesor hizo una observación muy interesante. Resulta que esta estudiante, hizo una fotografía de una silla, pero las sombras estaban cruzadas. Entonces agarra y dice, a ver,
este fotógrafo me tiene que explicar en qué galaxia, donde hay dos soles, tomó esta fotografía. Soles nada más uno, sombras nada más una. Entonces, ahí aprendí muchísimo, caray. Tu luz principal siempre tiene que ser una. No puedes tener dos luces principales. A mí me gusta mucho la luz natural. Es de la que tenemos que aprender. De hecho, en el estudio, todo lo que tratamos de replicar es la luz natural exterior. Ya sea el sol, ya sea un día nublado, ya sea un atardecer, un amanecer, porque todas tienen su calidez diferente. Y es lo que yo trato de replicar, como bien lo dices, en el estudio, la luz natural externa, la luz natural externa. ¿Trabajas cuando haces eso con una sola luz o le metes varias? Siempre tengo una luz principal. Hay veces que el set es grande y pues sí tienes que meter, varias, pero siempre trabajo con una luz principal y trato siempre de rellenar muy suave, si se puede, con reflejantes, ya sea con cartulinas blancas o estos reflejantes que tienen dos lados, ya sabes, el dorado y el plateado. Sí, sí. Siempre trato de usar una luz principal y reflejantes. Pero siempre trato de trabajar con una luz principal. Y como puedes ver en esta foto, el backlight me encanta. Sí. Y en la foto anterior, el backlight me apasiona. En la foto de gastronomía es casi, casi básica, ¿no? Estás obligado a usar hasta un poquito el contraluz, ¿no? Sí. Mira, ha variado tanto, son como modas, ¿no? Son como modas que van cambiando y que van tendencias hacia diferentes lugares. Pero sí tienes razón, en la fotografía de comida usas mucho el backlight. Estas fotos, perdón, dime. Con lo mismo, con un reflejante, ¿no? Para no obscurecer la parte de enfrente. Estas fotos de Coca-Cola, veíamos la del puente ese maravilloso. ¿Te ponen a ti el camión o tú lo tienes que salir a cazarlos y andarlos poniendo? No, te lo ponen. Ahí, por ejemplo, yo decidí en la anterior que, o sea, te dicen, ok, vamos a decir que estamos en Monterrey. Entonces yo digo, bueno, pues Monterrey, ¿a mí qué me dice Monterrey? El Cerro de la Silla. Y busco algo moderno, encontré este puente, entonces les pido que se pongan ahí un ratito para tomar la fotografía. Lo mismo aquí en Morelia, tuvimos que pedir permiso a tránsito porque no dejan entrar estos camiones de gasolina, ya son camiones chiquitos y de gas. Entonces pedimos permiso y nos fuimos al amanecer a tomar esta foto del camión de Coca-Cola. Las sillas las pusiste, te las pusieron porque al amanecer no hay sillas ni nada en los portales, ¿no? Pues es un hotel este. Es un hotel y ya estaban poniendo todo. Digo, estás ahí desde el amanecer, ¿no? Estás ahí desde tomando fotos desde los primeros rayos de sol o antes. Y la que más te guste. Fíjate que no sé si ya estaban las sillas o no, pero yo creo que estos hoteles sirven desayuno desde las 6 de la mañana a los ejecutivos. Y esta fue la que más nos gustó, ya con los rayos de sol, pues, bastante alto. Qué buena pregunta de Héctor Silva. ¿Quién impone las tendencias en fotografía? Qué buena pregunta. Yo creo que, así como los muy mencionados influencers, son los fotógrafos que tienen las luminarias.
Pero sabes que sobre todo el producto, yo creo que más que el fotógrafo, es la combinación de director creativo, diseñador, fotógrafo. Yo creo que es una mezcla entre los tres que logran sacar algo novedoso y que va cambiando, pues va cambiando en el tiempo, ¿no? Va cambiando y va adaptándose a a los materiales que se van encontrando. Por ejemplo, ¿te acuerdas que no había estos cicloramas con degradación antes? Sí. Esos los hicieron a raíz de que a alguien se le ocurrió degradar por la observación, por observar la luz natural y observar en muchos casos qué sucede con la luz natural. Alguien dijo, oye, pues esto es un degradado y se ve muy bonito, pues voy a poner degradado. Y empezó a utilizarse el degradado en las fotografías. Sí, en los, en, Yo. a finales de los 70 era clásico de que de azul bajaba a negro, ¿no? Y se lo ¿Sí? ponían a todo, todo tenía que ser así el fondo. Todo tenía que ser así. O luego los cicloramas que le ponían un destello de luz apenas que se viera, ¿no? ¿Sí? También te acuerdas de esa. Sí. Y luego Y las estrellitas, el filtro de estrellitas, Espantoso. pero te lo ¿Cómo pedía, es? tenías que usarlo, yo ahí todavía tengo uno. Oye, el fotógrafo este que fotografiaba a las niñas estas con David Hamilton. David Hamilton, cómo impuso la moda de El blur, del blur, así todo como foggy, ¿no? sí. Ese tipo de gente son las que de repente se les ocurre o les gusta o. Y lo adapta a todo mundo, ¿no? ¿Te acuerdas también lo del house este de las mangueritas estas que iluminaban ciertos puntos nada más? Que también se puso de moda, pero duró como un año nada más. Sí. Ahora lo haces con fibra óptica, ¿no? Exactamente. Dice Jerry Beretta, solíamos platicar que el chiste era poner cinco o seis lámparas de flash, pero solo disparabas con dos, así el cliente se apantallaba por el equipo. Ah, totalmente, Jerry. A mí me pasó, fíjate, me pasó en este proyecto de modelo. Exactamente, la diseñadora me suplicó llevar equipo. Me dice, llévate todo tu equipo, por favor. Entonces, puse, como dice Jerry, seis lámparas con paraguas y todo. Entonces ya conecto el equipo y empiezo a tomar las fotos y se acerca el cliente y me dice, oye, nada más están disparando dos. Le digo, son suficientes, no te preocupes. Y para eso, fíjate que un maestro nos enseñó una ilustración que yo estuve buscando y la conseguí. Se las quiero mostrar. Que se me hizo muy graciosa. Es un tipo, es un fotógrafo tomando una botellita y ve todas las lámparas que utiliza. Sí. Muy simpática. Pero sí, realmente, pues, ¿cuántos soles tenemos, no? Un sol. Entonces, nuestra luz principal tiene que ser una. Y hablando de esto, te pregunta Eduardo Mendoza muy pertinentemente, ¿cuál es el modificador de luz que más te gusta usar? ¿A qué se refiere con mi modificador? Yo creo que hablas de las sombrillas y de los octas y de los difusores y el rebotador, etcétera, etcétera. Ok. Mira, en estudio me encanta usar los acrílicos. El acrílico traslúcido lechoso que compras donde venden todos estos plásticos. Me gusta utilizar el grueso, el de, creo que son 6 centímetros. Digo, 6 milímetros. Sí, 6 seis centímetros centímetros. ya no pasa. No, ya no pasa la luz. Necesitas el faro de Gibraltar para poder traspasar eso. Sí.
Oye, como hay unos fotógrafos que utilizan tanto poder que hasta la cámara da patada, ¿no? Sí. ¡Qué bárbaro! Me gusta utilizar el acrílico porque creo que el acrílico lechoso creo que da una suavidad de luz, sobre todo para vidrio, para metal, para cosas reflejantes. Y para exterior me gusta mucho utilizar las sombrillas. Creo que es una herramienta muy conveniente. Me gusta utilizarla también mucho para retrato. Las cajas de luz no me han gustado mucho utilizarlas. Lo que me gusta de la sombrilla es que te abre la luz, o sea, se va perdiendo la iluminación hacia atrás, pero tienes tu objeto principal bien iluminado. Y las cajas de luz nada más enfocan la luz hacia el objeto, pero atrás ya no tienes nada de iluminación. Entonces, como te digo, soy minimalista en el equipo y me he acostumbrado a las sombrillas. Me gustan mucho y al acrílico. Te pregunta Jesús González Saavedra si puedes mostrar ese acrílico. ¿Lo tienes ahí a la mano? Creo que tengo uno pequeño. Déjame sacarlo de acá atrás. Mientras me voy con la pregunta de Héctor Silva. ¿Es cierto que actualmente en los salones donde hay diferentes luces, entre ellas las láser, la pregunta es, ¿los láseres afectan al sensor cuando le llegan a apuntar a la cámara? Sí. Y no solamente lo afectan, lo arruinan, te echan a perder, te pueden dejar pequeños puntitos como píxeles muertos, pero más grandes, o te pueden dejar un barrido completo sobre el sensor. Hay que ser muy cuidadosos donde estén utilizando láseres, en discotecas, en conciertos, en cosas de esas. Tapen su lente para que no vaya a entrar alguno de estos. Y cuando no haya láser, entonces sí disparar, porque los láseres sí fastidian el sensor de la cámara y es lo más caro. A mí se me ocurrió en una ocasión limpiar el sensor, me lo eché y el puro sensor me costaba exactamente lo mismo que la cámara. Entonces, sean cuidadosos con eso y eviten los láseres porque sí. A ver, ahora sí, te pongo en pantalla completa para que nos lo muestres. El acrílico es lo que usan para, a veces lo utilizan para las regaderas. Es como un esmerilado en vidrio, pero es más lechoso el acrílico es más lechoso. Es plástico. Y lo venden en estas tiendas donde, pues, te venden todos estos de colores, acrílicos de colores y con diferentes figuras para usarlos para regaderas, a veces lo usan para como vidrio también, ¿no? Sí, la charla ha estado, Federico, sensacional y ya nos comió el tiempo. A ver si nos alcanza a dar para las 5 preguntas. Vámonos de volada porque ya estamos encima. ¿Qué tiene que tener una foto para que Federico Gil la considere extraordinaria? Una fotografía para que sea extraordinaria tiene que tener un proceso correcto, una indagación, una investigación a fondo de lo que quieres hacer. Te tienes que ilustrar viendo otras fotografías, viendo obras de arte, para que llegues a un resultado óptimo. Y ahí está ya tu composición, tipo de iluminación, técnica de fotografiar, ya sea campo abierto, ya sea profundidad de campo, ya sea foco selectivo. Todos esos elementos tienen que existir para una fotografía ideal. Perfecto. Tus 3 fotógrafos favoritos, empezamos por Phil Marco,
que nos dice también Jerry Beretta, que también es uno de sus fotógrafos favoritos. Y aquí tenemos a Phil Marco. Platícanos de él, por favor. Bueno, Phil Marco empieza con sus bodegones. Ah, mira qué interesante. Empieza con sus bodegones perfectos, poniendo la gota donde debe de ir, poniendo la burbuja donde debe de ir. Tiene unas composiciones como la que les mostré del de los ferrocarriles, impresionantes. Te mueve por toda la foto, sus figuras geométricas te mueven por toda la fotografía. Bueno, más que simpleza, pero qué iluminación maneja este señor. Y qué genialidad de concepto, además, no solamente eso. Estas fotografías son de los 70s, ¿eh? Sí. Imagínate tú en los 70s estar creando esto. No, esta está ya más... No sé si viste una de un guante con una yema de un huevo. La acabo de pasar justamente. Esa, no la vi, perdón. Sí. Se me hace genial una de sus obras. Ve nomás dónde está la burbuja ahí arriba y la burbuja abajo de la yema. ¡Qué bárbaro! La textura del guante es una cosa espectacular. Me inspiró mucho este señor con la iluminación que utiliza y con la composición. Es lo que más me llama la atención de él y lo que más me gusta. Prestar detalle a todos los aspectos de la fotografía. Y de ahí brincamos a tu otro, al segundo, que es Pete Turner, que es el mago de los colores, ¿no? Es el amo y señor del color. Totalmente. Él utilizaba los colores opuestos de una manera espectacular. Verde, magenta, rojo cian, ve nomás, ahí está, rojo cian, azul amarillo, y además tenía unos monocromos espectaculares, unas fotos en azul como la que vimos hace rato, y tú crees que a él lo veía mucho porque mi papá compraba muchos discos de Antonio Carlos Jobim y de Wes Montgomery. Uh-huh. Y él hizo muchas portadas él para eso. Hizo estos las portadas, dos. Sí, es cierto, sí. ¿Y lo conociste a él? ¿Lo trataste? No, nunca lo conocí. Ah. Nunca lo conocí. ¿A Pete Turner o a Jobim? Ah, no, bueno, cualquiera de los dos. Sí, ¿verdad? Sí. No tuve el gusto. Caray. Además era un mago con la geometría, ¿no? Jugaba con las líneas y con las siluetas de una manera. Las perspectivas, ¿no? Tiene unas de perspectivas impresionantes. Esta es una portada de Antonio Carlos Jobim. Sí. Pero tú imagínate que esto lo hacía con Kodachrome. Sí. La mejor película que ha habido en... Qué lástima. ¿Viste la película? Hicieron una película que se llamó Kodachrome con Ed Harris. A mí me dejó, le faltó a la película, ¿no? No la vi, ¿de qué trata? Pues de un fotógrafo que está por morirse y quiere ir a revelar, o no sé qué le pasa, no sé si está por morirse, pero quiere ir a revelar el último rollo de Kodachrome que queda cuando ya queda totalmente descontinuado y solamente hay un laboratorista que lo sigue trabajando el Kodachrome, que no lo entendí porque Kodachrome siempre fue revelado por Kodak, no lo podías sí. llevar a que te lo revelara nadie, y nadie. En la película no explican por qué este señor sigue revelando Kodachrome, ¿no? Pero le pusieron el título y usaron el pretexto para enseñar a un señor que era terriblemente conflictivo, que maltrataba a todo el mundo y que va a revelar un rollo, o sea... A mí la película no me gustó. Y Ed Harris es un actor al que yo admiro y respeto mucho, ¿no? Oye, ¿dónde la puedo ver? Sí, me gustaría. A lo mejor está en YouTube. La voy a buscar. La tenían en Roku, pero no sé si todavía esté. Estuvo mucho tiempo en Netflix, pero ya la quitaron. Ya no la tiene Netflix. Y cerramos con uno de los nombres más grandes de la fotografía. Me dijiste a Irving Penn. Ni más ni menos. Yo creo que es preferido de muchos, ¿verdad? Pues no. ¿No?
No, pocos invitados a Hiperfocal me han dicho a Irving Penn. Lo han mencionado como dos o tres veces nada más. Fíjate. Para mí es un fotógrafo que al mismo tiempo que tiene a su modelo estático, el producto final tiene mucho movimiento. Te habla la foto, aunque el personaje está en silencio. Se me hace un fotógrafo que es la perfecta división entre lo comercial y lo artístico. Ve nomás esto es arte. Totalmente. Aunque estuvo en vogue esto, pero yo he visto estas fotos en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. También vi algunas de las fotos de Irving en ve nomás. En el Dorsay, en París. Pero es la perfecta división entre comercial y arte. Yo creo que si él le preguntas qué hace en sus tiempos libres, pues no podría contestarte porque lo está haciendo todo el tiempo, caray. Sí. El día que te sientas fotógrafo fregón, yo siempre le recomiendo, vete a ver a Irving Penn, vete a ver estas fotos y entonces hablamos si realmente eres un fotógrafo fregón o no. Porque este señor era un verdadero monstruo, ¿no? Sí, totalmente. Diferentes y contra todo lo establecido. Sí. Y este es la pregunta que tuvimos hace rato, ¿quién impone las modas? Pues este tipo de fotógrafos que se atreven a ir más allá, pero además de eso tienen el apoyo de directores artísticos buenazos, reconocidos, revistas que están en auge, como el Bob. Y este cuate, pues, después de hacer lo tradicional y lo trivial y cumplir con el trabajo, dijo, me voy a ir más allá. Y fue cuando empezó a experimentar con todas estas composiciones, ¿no? Es un fotógrafazo. Tu accesorio favorito, si te quedas con solamente un lente, ¿con qué lente te quedarías? ¿Qué lente elegirías? Ay, caray. Esa pregunta está más difícil que si te vas a una isla y te quedas con un alimento, Ramón. Yo creo, mira, para el tipo de trabajo, yo creo que me quedaría con un lente normal, con un 50 milímetros. Porque mi trabajo incluye mucho gran angular y mucho lente largo, telefoto. Pero si me dieras la opción de un zoom, me quedaría con un 24-85, que es el que uso. Ok, bien. ¿Tu accesorio favorito? El acrílico. Te puedo decir cuál es el que más odio, y aquí lo tengo. A ver si lo reconoces. Ah, para el disparador de flashes con el contacto ese horroroso que no lo encontrabas por ningún lado y que cuando tronaba el maldito cable que siempre tronaba, no había manera de disparar el flash. El sincronizador este espantoso es el que más odio, cara, en la vida. Bueno, ya inventaste una nueva categoría, tu accesorio más odiado. Sí. No, mira, yo creo que el accesorio que más utilizo, bueno, además de la cámara, eso naturalmente, pero el tripié. Es mi accesorio favorito, el tripié. ¿Qué tiene que tener un tripié para que lo consideres bueno? Estabilidad. Peso. ¿Qué es parte de la estabilidad? Sí. Movimientos. Y accesible a las distancias, o sea, que pueda llegar alto y que también pueda estar bajito. Okay. Yo tengo dos tripies, uno como de este tamaño y el normal Gitzo. De aluminio. Que se me han hecho de aluminio. Que ahora hay unos de fibra de carbono que están espectaculares. Sí. Pero sí, el tripié definitivamente, porque hay muchas fotografías que no me gusta iluminar
sino utilizar luz natural. Y tienes que ir a velocidades muy bajas y necesitas nitidez. Exacto. Correcto. Exactamente. ¿Y cómo te gusta llevar tu equipo? ¿Lo llevas en mochila, en maleta, en bolsa? Fíjate que yo he tenido tres empaques para llevar mi equipo. El primero fue una muy sencillita. La Tramac. Esta fue mi primera maleta. Luego en alguna de las convenciones me compré una Billingham, no sé si las conoces. No, no la conozco. Que son de lona. Muy setentera. Sí, y sí. Pesada. Con esta me eché el trabajo este de Aeroméxico, de 60 días en Europa. Me acabó el hombro, pero morado. Y ahora uso una... sacarla aquí. Una Low Pro. Okay. Que tiene el cierre por atrás, que va el cierre en la espalda. Sí. Y aquí meto el equipo, la cámara con lentes. Muy cómoda. Me gusta utilizar esta maleta. Pues, Federico, qué charla tan interesante, qué conceptos tan padres nos diste. Muchísimas gracias. Gracias por tu generosidad. Gracias por esta apertura con la que nos has platicado todo esto. Antes de despedirnos, permíteme invitarte a ti y a todos los Teocaris que están conectados aquí con nosotros el día de hoy, que casi nadie se fue. A la próxima semana, el próximo Hiperfocal, vamos a tener de invitada, pues ni más ni menos, que a Yolanda Andrade. Otra gran figura de la fotografía en México. Vamos a tener una charla bien sabrosa también con ella. Aquí está la invitación para el capítulo 108. Ya llevamos 108 capítulos de Hiperfocal. Y pues, Federico, qué privilegio, qué gusto. Muchísimas gracias, de verdad. Ramón, te felicito por tu programa y gracias a todos los que asistieron y los que nos verán próximamente. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Federico. Y gracias a Daniel Gil, a Gustavo GLR Foto, a don Alejandro Pastrana, Sergio José Gómez Barbosa, a Emanuel Flores, Eduardo Mendoza, a don Tomás Regueiro, a Guillermo Reza, a Hernán Gálvez, a mi amada Laura Díaz, Eduardo Mendoza, Jesús González Saavedra, en fin, a todos los Teocaris, a mi querido Jerry Beretta, que por aquí anda todavía. Gracias a todos ustedes. Cuídense mucho, ojalá que ya no nos esté temblando tanto y nos vemos el próximo jueves aquí.